Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es Matías y hoy vamos a ver cómo edité el proyecto que acabamos de ver en la intro. Vamos a ver un poco la estructura que utilicé, las secuencias, los efectos y demás para que no se torne aburrido y darle ese dinamismo que tiene. Pero antes quiero contarles que este video está patrocinado por Skillshare. Skillshare es una plataforma de aprendizaje que vengo usando ya hace unos meses, en donde vas a poder explorar clases entre miles de profesionales de cualquier temática, ya sea de marketing, diseño gráfico, fotografía, filmmaking y demás. En mi caso estuve tomando clases con varios directores de fotografía como Isaiah Seret y Joe Simon, lo cual me ayudaron un montón para hacer los últimos videoclips que estuve subiendo a este canal. Lo mejor de todo es que Skillshare cuesta menos de $10 al mes y para los primeros 1000 suscriptores que hagan clic en el enlace que dejo abajo van a poder recibir 2 meses de membresía premium, lo cual me parece que está fantástica esta oferta, así que espero que la aprovechen y ahora sí continuamos con el video de hoy. Bueno, muy bien, acá estamos en Premiere, ya abrí el proyecto que vamos a analizar hoy, les voy a mostrar todas las secuencias que fui utilizando. Muchos de ustedes me preguntaron en los comentarios qué cosas suelo utilizar para hacer este tipo de videoclips, como vimos en el anterior. También me preguntaron cuántas secuencias suelo utilizar, me preguntaron acerca del color, de cómo es la edición rítmica y demás, así que este video puede ser excelente para responder a todas esas consultas que me hicieron en los comentarios. Así que si vos tenés alguna consulta, me lo decís abajo también, que quizás lo pueda responder en otro video. Vamos a arrancar por lo principal, es decir, vamos a ir desde lo más básico que suelo hacer hasta lo más complejo. Así que en este caso vemos que tenemos 3 secuencias. La principal sería la batería, que en realidad debería decir secuencia final, porque esta es la secuencia con la cual yo exporto el proyecto. Después tenemos la secuencia de color, que su palabra lo dice, es una corrección de color a todo el proyecto. Y después tenemos la edición rítmica, que como ven es un montón de cosas, que es un choclazo que seguramente ustedes deben estar diciendo: ¿Qué es eso? No lo entiendo. Bueno, está bien, porque esta edición rítmica generalmente la entiende solamente la persona en la cual está editando, pero yo les voy a mostrar cuál es mi forma de trabajar y por qué se hace ese choclo que ven acá en el timeline. Así que vamos a arrancar por lo básico. Primero, principalmente les voy a contar qué es lo primero que hago, que lo primero que hago básicamente sería esta edición rítmica. Después le pongo color a todo el proyecto y por último le añado algunos efectos y demás que para mí le dan un valor agregado al proyecto o no, quizás a veces para algunos no, para mí sí. Ustedes me dirán abajo en los comentarios si les gustó este clip. Para este tipo de proyectos en particular necesitamos tener un montón de tomas y ustedes me van a decir: ¿pero qué? ¿Necesito llevar varias cámaras? No, lo que hacemos es hacer diferentes pasadas y nosotros grabamos en diferentes ángulos. Por ejemplo, en este caso hicimos aproximadamente unas 10 pasadas, lo cual grabamos exactamente lo mismo, pero yo grabé de diferentes ángulos, es decir, tomas más cerca, más alejadas, que se vea la batería completa en este caso, el personaje en sí, toma más de detalle de los platillos y demás. Así que eso fue lo que hice. Y después en postproducción lo que hago es unir todo eso, es decir, pasar todo a postproducción, me fijo cuáles son las tomas que quiero en realidad y después sincronizo los audios para que todo me quede igual y después lo voy cortando al ritmo de la música, como está hecho acá. Por eso se ven tantas pistas, porque en realidad cada una de esas pistas es una pasada y yo agarré solamente el fragmento que quería en ese momento. Y así hice con todas las pistas y me quedó exactamente esto. Lo que sí hice fue seleccionar una pista principal, que es la que está a lo largo de todo el proyecto, que sería esta, y después a partir de esa sincronicé y bueno, como dije, sincronicé el resto de las pistas y fui cortando al ritmo exacto de la música. Con respecto a la canción, ya la teníamos elegida, es una pista de Music Bed, la cual fue modificada por el baterista para darle su toque personal. Además de realizar la edición rítmica en esta secuencia, también le agrego algunos overlays vintage para darle ese toque retro que tanto me gustó. Y también le agrego este efecto recortar que se ve acá en diferentes partes del clip, que para hacerlo simplemente hago lo siguiente: selecciono la toma, busco el efecto recortar y tanto del lado izquierdo como el del derecho pongo 15% y nos queda de esta forma. Si pongo el antes y el después, vemos cómo queda. También le agrego en este caso un override por encima y por debajo, que como se ve acá. Esto lo repito varias veces en diferentes partes del video y acá también utilizo este recurso de modo negativo, digamos, que para hacerlo simplemente elijo la toma, busco el modo invertir
y lo selecciono y simplemente no hago más nada, se convierte solo en modo negativo. También modifico la escala, voy tocando la escala para que se ponga más chico, más grande y demás. Esto simplemente lo pueden hacer, no tiene mucho más. Así con todo el resto del clip. También le agrego algunos overlays de destello de lente, como se ven acá. Esto me gustó, simplemente es un detalle, lo agrego en diferentes partes también del video. Y no hago más nada, acá como vemos pongo en modo negativo la parte debajo del clip que se está viendo, que sería esta. Y también hago un recorte. Acá estaría la parte negativa y acá hago el recorte. Y por encima, como está acá, para que se vea, utilizo un overlay vintage, como lo que están al comienzo y al final. Luego no hago más nada, la verdad es que el video habla por sí solo, no creo que haya que agregarle ningún efecto más, porque si no sería como cargarlo demasiado. También le agrego algunos overlays de fog, que en este caso sería como humo, que simplemente le da un toque de humo, como la escenografía había bastante humo y justo esta toma no tenía mucho humo, simplemente le agregué uno, bajé uno de YouTube, se lo agregué en modo pantalla y ya está. Como vemos, si se lo saco, quedaría así. Pero me gustó más puesto porque se ve un poco de humo ahí, le agrego un poco más humo artificial. Y después simplemente lo termino de la misma forma en la cual lo arranqué. Una vez terminada la secuencia rítmica, lo que hago es seleccionar todo, hago clic derecho y pongo la opción anidar. Esto me va a crear otra secuencia que yo le voy a poner color, en la cual ya la tengo creada. Y a partir de ahí voy a agregarle un color a todo el clip. Si bien ya por clip ya estuve haciendo algunos arreglos como el balance de blancos, la saturación, un poco el contraste y demás, para que dejar todos los clips más o menos bastante iguales. Acá lo que hago es agregarle una capa general que le da ese tono azulado, un poco desaturado con un ruido. Y también le da como un resplandor a las luces, que son justamente todas estas capas que vemos acá. Principalmente tenemos esta capa, no la vamos a tocar porque la tengo deshabilitada. Arranca de esta capa de ajuste. Acá le agrego como un resplandor, por ejemplo si la deshabilito. Vemos que se le va ese resplandor de las luces, como vemos acá, por ejemplo si yo la habilito acá, vemos que se le genera un resplandor. No sé si se nota porque son cambios muy sutiles, pero que le dan como un valor agregado a todo el clip. Vemos acá, si lo deshabilito, ahí vemos que ese resplandor de las luces se va. Si quieren aprender a hacer esto, yo después voy a hacer un tutorial de cómo hacerlo paso a paso para que ustedes también puedan hacerlo en sus clips. Pero básicamente utilizo un desenfoque gaussiano, un desenfoque direccional, que también le da como un resplandor, digamos, como direccional, para que esto se vea quizás como lente anamórfico también. Así que si quieren, me lo dicen abajo en los comentarios para que yo pueda hacerlo. Por ejemplo, acá se ve bastante claro cómo se ve el efecto direccional. Por ejemplo, lo voy a deshabilitar y ahí vemos que tenemos la toma simple sin este efecto. Y si lo agrego, ahí vemos cómo se ve ese efecto direccional como resplandor. No sé cómo llamarlo porque es un efecto que lo agregué yo y la verdad es que no lo encontré por ningún lado con algún nombre específico. Pero sí que es un efecto resplandor. Después tenemos, tenemos corrección de color, tanto esta capa como esta capa, que si quieren aprender a saber lo que hice, tampoco lo voy a explicar acá porque si no el video me llevaría muchísimo tiempo, pero la técnica que utilizo para hacer el color grade es la misma que utilizo en el tutorial que enseño a hacer corrección de color. Y después le agrego esta capa que también es de ruido, es una capa que le agrega ruido con un efecto que se llama film cover. Es un efecto que le agrega ruido a las altas luces, que es muy sutil igual, son cambios muy sutiles, pero que a mí me gustan mucho cómo quedan. Así que esto sería como la capa de color bastante básica. Obviamente no voy a detallarme porque perdería muchísimo tiempo. Si quieren saber más acerca de corrección de color, me avisan abajo en la caja de los comentarios para poder saber si les gustaría que haga otro tutorial además del que ya tengo de corrección de color.
Así que ahora vamos a pasar a la capa final, que sería esta, que sería batería. Para llegar a la secuencia final, que en este caso sería batería, lo que hacemos es, una vez que hayamos terminado todo el color, selecciono todo, hago clic derecho y voy a la opción que dice anidar, y acá voy a poner el nombre que nosotros querramos. Bueno, en este caso yo le puse batería, que sería esta que está acá. Igualmente, siempre tengan en cuenta que al trabajar de esta forma ustedes pueden ir a modificar lo que quieran en cualquier secuencia, que no van a tener problema de ningún tipo. Y acá, una vez que tengamos la secuencia final, si queremos le añadimos algunos efectos, como hice yo, que simplemente es para agregarle valor agregado a nuestro clip final. Por ejemplo, la primera capa que le pongo es una capa de error digital DVR, que lo que hace es darle una aberración cromática en las altas luces, también en general a toda la imagen, como vemos acá. Si yo se la quito, vemos, no sé si se nota la diferencia, es muy sutil, pero se nota un montón después en el clip final. Simplemente le da una aberración cromática. Después, en la otra capa que sigue, que está arriba, es el marco negro que se ve acá, que lo diseñé en Photoshop y le añadí el efecto de deformación con ondas para que se mueva un poquito, y esto todavía le da un toque más vintage. Todas las cosas que le fui añadiendo acá son cosas que le dieron un toque más vintage de lo que ya tenía el clip en las otras secuencias. Y en esta pista de video que está acá, le añado algunas capas de ajustes, que lo que hace es poner en blanco y negro esos cortes que habíamos hecho en edición rítmica, y simplemente le pongo un poco más de saturación. No le hago nada más. También le agrego algunos overlays que se ven acá. Están acá, sí, acá, perfecto. Se ven esos overlays que están por sobre encima del marco, lo cual a mí me gustó mucho. Está por ahí, después también están por acá, que también me gustó cómo quedaba. Simplemente lo puse en diferentes partes y muy sutil. Es decir, que no se note tanto, pero a la vez que impacte. Y por encima tenemos este grain, que lo puse por toda la capa esta de acá arriba, que lo que hace es darle una textura, como que le da una terminación final al video. Es una textura vintage que me gusta mucho cómo queda. Y después básicamente no tendríamos nada más. El final, bueno, acá tendríamos el nombre del canal de Matías, que es el baterista. Y al principio tendríamos como mi introducción. Después no tendríamos nada más. Al principio comienza también en blanco y negro y se va poniendo a color. Y después lo mismo pasa al final. Se va poniendo, bueno, en este caso a blanco. Con respecto al sound design, simplemente le añadí algunos efectos de sonido tanto al comienzo del proyecto como al final. Simplemente le puse un poco de ruido ambiente para que no se sienta sin nada al momento de iniciar el clip. Como se ve, él empieza como caminando hacia la batería, es decir, el baterista va hacia la batería caminando y ahí se prenden las luces y luego comienza ya la música. Ahí lo vimos sin música, lo vamos a ver de vuelta. Perfecto, ahí arrancaría ya la música. Le saco el mute y quedaría de esta manera. Y ahí ya arrancaría todo el clip. Como ven, son muy sutiles esos efectos que le fui agregando en edición rítmica, pero le dan su toque de personalidad al videoclip. Así que esto sería todo el proyecto. Estas serían como las tres secuencias que utilicé. Si ustedes tienen alguna consulta de lo que sea, me avisan abajo en la caja de los comentarios y podemos ir resolviendo. Yo voy a estar respondiendo todas las consultas que me dejen. Y si tienen duda de algo, o hay algo que no dije, o hay algo que se quedaron con ganas de saber, también me lo avisan, porque quizás puedo hacer otro video explicando. También tengo todo el detrás de escena de todo este clip, que me gustaría también mostrárselo, que si ustedes quieren me lo dicen también abajo en la caja de los comentarios y puedo mostrarle todo el detrás de escena, es decir, cómo se grabaron todas estas tomas, porque hay tomas con gimbal y tomas con cámara en mano. Así que nada más, esto sería todo el proyecto. Bueno, muy bien, hasta acá el video de hoy. Si te interesa este contenido, suscríbete al canal, déjame un like, que voy a estar subiendo más material como este. Si tienes alguna consulta, no dudes en dejármela abajo en la caja de los comentarios. Nosotros nos vemos en un próximo video. Chao.